Nicaragua cuenta con principales puertos por donde pasa toda la mercancía. Uno de esos puertos es el Corinto, ubicado a unos 150 kilómetros al occidente de Managua. Este puerto reporta un dinamismo económico, tanto en las exportaciones como importaciones. Ahí tenemos el puerto de Corinto, atendimos 12 buques internacionales, entre ellos 3 buques containeros que trajeron en 1.103 contenedores productos de importación como electrodomésticos, ropa, materiales de construcción y cerámica. Y en 925 contenedores se exportaron madera, licores, carne, azúcar, maní y café para un total de 3.282 TEUs. Además, Nicaragua cuenta con otros puertos donde también se mueve mucha mercancía. El ejecutivo de la empresa portuaria anunció que han llegado a nuestro país una flota de vehículos nuevos. Esto significa que el país va en desarrollo. Atendimos 3 buques RORO que trajeron 549 vehículos nuevos. Mira qué interesante, 500 y pico de vehículos nuevos en nuestro país. Y eso significa que se está reactivando el comercio, la economía y que vamos avanzando. Además, estos puertos sirven como sitios turísticos, donde muchas familias llegan a divertirse los fines de semana. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.